nombre es Andrea Fabián y yo soy la productora del largometraje La Super, dirigido por Ernesto Piña. Por acá les quería mandar un saludo y contarles un poquito mi experiencia sobre mi desempeño en la película. La Super es un largometraje cuyo tema es la violencia de género, que no es fácil de digerir para muchos y no es fácil de interpretar o de interiorizar, ¿no? Para otros. Me parece que es un proyecto bastante particular en el cual, bueno, lo asumimos todos como un reto. Me parece una experiencia bastante única. Única no solo también por el tema, sino también por las circunstancias dadas. Bueno, lamentablemente llegó la pandemia, la COVID-19, y tuvimos que enfrentar varios retos, rediseñar dinámicas de trabajo y cómo íbamos a trabajar, ¿no? Para poder llevar a cabo adelante el proyecto y que se realizara. Y la meta era que se hiciera bien, que saliera con calidad y que, bueno, se lograra transmitir el mensaje que su director y su guionista estaban buscando llevar. Me parece que está bien logrado. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, teníamos un poquito de temor, ¿no? Nuestro personaje principal es una mujer, es una heroína, y ella le da un merecido a estos hombres violentos, pero no queríamos caer tampoco en una violencia de género contraria, que no fuera desde lo femenino hacia lo masculino. Y bueno, el tratamiento dado me parece que, bueno, que es el correcto, porque lo que buscamos es el equilibrio. Precisamente nuestra protagonista, su superpoder es la armonía. Y bueno, es eso. Generar armonía, generar un ambiente en donde exista el respeto tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. El guionista, que es Hugo Ribalta, y el director se asesoraron muy bien y crearon esta historia fabulosa que esperemos que pronto, bueno, la puedan disfrutar.